Saludos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Saluditos, ¿qué transita? Me voy a dar por esta reacción. Bienvenido, dice el buen Edwin, número uno. Vaya, estás muy buen Edwin. Qué pacho, qué transita, muy buenas, Vint. Bienvenido, amigo. Gracias por esta reacción y esa compartida, mi buen Edwin. Ahí voy, ahora sí se ve bien el chat. Ya, ya lo tengo claro proyectado, amigo. Ya para verlo en la PC. Hola, güey. Dice el Víctor, el número 2. Qué transita, mi buen Ángel, bienvenido. Y Jesse, gracias por esa reacción, bienvenido. Es el número 2, dice Ángel. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Lo malo que aquí no me aparece, ¿cuánto llevas de chat? A ver, jefe, que creo. Ah, sí. Ya vi que te rifaste con la nueva página. ¿Y qué vas a hacer ahí, amigo? ¿Vas a seguir jugando Mario Bros? ¿O cómo? ¿O la vas a usar de vez en cuando? ¿O va a ser la página buena? Hola, mi Tony, buenas tardes. Saludos, chat, que transita mi Jesse, bienvenido. ¿Qué tal, Anta? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido. Bien, amigo, todo tranquilo. Vamos a empezar con el saxito. Ok. Saludos, mi Tony. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido. ¿Cómo estás? Ok. Por eso compartí a mi Jessy. Tenemos ese buen Ángel, solo admito, ni lo que pasa, jefe, es que la reciente, la mayoría son perfiles falsos. Algo me siento un poquito raro con el chat aquí en la compu. ¿Qué tal el color? Dice Ángel. Vamos calentando. ¿Qué tal, necesita? Mira, bienvenido, Dab. Deja muy calentando, amigos. Ok. ¿Cuál es el color del juego? ¿Qué pasión? ¿Cómo andan? ¿Qué transita? Mira, bienvenido, amigo. Por eso la creé, va. Ok. Me siento un poquito extraño así con el chat acá en la lab. Acá el jueguito y luego el chat. No. Gracias por esa motivación, mi Jessie, de que dejen su reacción y su compartida. Me siento un poquito raro aquí. Ok, hubiera calentado un poquito antes de iniciar. Bien, la llevamos. Pero es más cómodo o más trabajoso. Es más cómodo porque mientras juego veo aquí, o sea, ya no tengo que voltear al celular. Pero cuando salen las letritas, como que sí volteo, me distraigo un poquito. Pues estoy un poquito desacostumbrado a este método. Esta pinche partecita, ¿cómo lo he puesta? Ok, y van desapareciendo también a los 40 segundos. No llega. Así lo tengo yo, dice Bonadwin. Va.
Vamos a hacer la prueba, a ver si me acostumbro ahorita. Se me siento un poquito raro. No. No, todo no llega. Ya. Sí. Ahora por eso notify mi Jessie. Híjole, como tengo el chat acá en la compu, no me aparece cuántos días llevan. Esta pinche partecita, luego, cómo me da lata. ¿Será llegando? A ver. Sí. Ay, güey, se me andaba olvidando. ¿Cuál es el de New Era, amigo? The New Era. Ay, hubiera calentado. Yo creo que sí, antes de jugar, amigos, de empezar por acá, voy a calentar un poquito porque siempre empiezo así. Ya dejé la notificación de la nueva página. Vaya, estás muy bueno. ¿Entonces ya no vas a transmitir en la otra o qué? A ver. Te transita, me un Fergal por esa reacción y eso compartió, amigo, bienvenido. Es de Tony, saludos a todos, dice 100 las dos, va, va, va. Están buenas, bien. Que la pistola. Vamos a ver. Ahí está. Mario Alejandro, ¿qué hablas, Fer? Gracias por esa reacción. Mario también, gracias por su reacción. Saludos, bienvenidos. Iba a practicar el Kawalite y el Wowis, pero ya veo que últimamente me está aventando un pinche copia ahí. Pasaron con esa de solo tomar hielo y aventarlo a la planta. GG, si es el bloquecito, nada más que lo difícil ahí es este putantar y tomar el bloque, porque como esa cosa avienta sus pinches como sus pétalos, o quién sabe qué suelta, luego eso te mata, lo difícil. Pero experto juega aquí, dice el Fer. Ah, ya mero. Ya, todo me falta. Erika, el 4, gracias por su reacción, amigos, bienvenidos. A ver, aquí que sigue, a sacar la pez. Sí, como últimamente me está cayendo el pinche. Este por el Wowis. Ah, se me olvidó saltar. Yo ayer estaba practicando Kawalite, iba bien, pero llegaron unos familiares y me desconcentraron. Es el polen. Ándale, es el polen. A ver, vamos para acá. Una, dos, tres. Vamos a matar a este güey también. Ah, se me olvidó. No. Dátale. Ahí. Pero bueno, en el light estoy crudo. Es el buen Edwin.
No, todo, con poco a poco, amigo. A ver, aquí qué sigue. Ay, güey. Creo que ya es el nivel, ¿no? Troleo. No. Vámonos. Poco a poco me voy en el Queen. A ver, vamos para acá, vamos al 4. ¿Cómo me viste ayer? Pues ahí vas, amigo, poco a poco. Poco a poco, creo que salté muy atrás. Lo sabía. Buenas, Tony, ¿qué transita? Muy buenas, cuatro. Bienvenido, amigo. Ahí. Debo de frenarme en la nube. Se me olvidó. Transita, muy buenas, cuatro. Bienvenido, amigo. A ver, es uno, dos, tres, cuatro, aquí. ¡Ah! Neto, gracias por tu reacción, bienvenido, amigo. Ay, no manches, como que se fue a caer ahí el güey. Vámonos. Rota que se complica es el del hielo, es el que sigue. Gabriel Jiménez, gracias por tu reacción, bienvenido, amigo. Se complica un poquito más. ¿Cómo te sientes leyendo los comentarios así? ¿Un poquito más cómodo? Sí, ya no tengo que voltear tanto por el celular. Nada más que lo malo es que no puedo ver cuántos están conectados y sus followers y eso. GG, Jesse, a ver. ¿Por qué Mario está gris? ¿No alcanzó el color para él? No, es la transformación. Lo que pasa es que como se fusionan los trajes, el Tanuki con el Hammer, por eso se pone de color gris, amigo. Me faltó uno. No, es al revés. Primero este. Sí, es que como se fusionan los trajes, por eso es que sale de color gris. Chihuahua. Hizo daño, tarolas. Poquito más despegado. Hola a todos, ¿qué tal? Me voy a Gabriel, bienvenido, amigo. Espero que no se me pase ningún comentario porque como van desapareciendo, amigos. A ver, ahí. Adranita, gracias por tu reacción, bienvenida Adranita, ¿cómo estás? Ok, a ver, vamos a ver si me sale. Hijo de tu... Oh, me cansa tocar el pinche moncho. No, pues ya valió. Es aquí y volar. Ay, me tocó el que me alcanzó a tocar el pinche moncher. Cristian, gracias por tu reacción, bienvenido. Por ese Notify, Adrenita. Y pero no puedo ver los días. Hijo de tu. Ay, salté demasiado. Ok. Ya ahorita lo paso, amigos. Ahorita lo paso.
¿Qué tal, Cristian? Bienvenido. Bienvenido, amigo. ¿Qué show, qué cuentas? A ver. A ver, un poquito de paciencia aquí. Órale. Por ese no te fue muy buen squad. A ver, ahí está. Ay. ¿Cómo andas, Tony? Bien, amigo. Oh, me apagué otra vez. Muy bien, mi buen squad. Oh, que la chinampa. A ver. Probablemente para acá, güey. Ay, ay, ay. Tony, ¿cómo estás? Dice Adrenita, ¿ya bien, amiga? ¿Ya bien? ¿Tú cómo estás, Adrenita? A ver. Ahí. Prácticamente lo más difícil es eso, darle los colazos a al caparazón. Ok. Que la todo por pinche desesperado. Ay, no. Oh, a ver. Ahí. Todo por desesperado. Ok, a ver. Dale. Vamos a ver si ahora sí sale. Ahora me faltó un colazo, hijo de la pistola. No, ya me equivoqué, era al revés. Ya, ahorita sale, amigos. Me faltó ahora darle un colazo hasta el último. Followers del buen Gabriel. No, ¿qué haces? Ay, chis. Ya, ahorita voy conectando, amigos. Ahorita ya lo paso. Pinches detalles ahí que me están fallando. Trururum. Paciencia, después de mi Jesse. Sí, ahorita sale, nada más que me lo estoy midiendo ahí con la tortuga bien. Este peso animal se elevó. Se levantó. Ok, ahorita lo paso. Salir. No, güey, ven.
No, no lo puedo tomar. Ay, no manches. A ver. El transito está mal, bienvenido. Los albañiles. A ver, vamos a ver si ahora sí ya sale. Francés, gracias por compartir, amiga, bienvenida. No. Un poquito mamela esta dinámica. Gracias por esa compartida, Francel, bienvenida. ¿Cómo están, amigos? Órale, güey, a ver. Tururururum. A veces se ponen mamilas. Saludos, ¿qué tal, Francia, la amiga? Bienvenida. ¿Quién te di, hijo de...? ¿Quién te dijo que saltara, pinche Mario? Ay, no, me quiero salir. Ahora sale. ¿Qué dicen los albañiles, Tony? En ese momento, Tony sintió el verdadero terror. No, te lo paso. De que sale, sale. O sea, la vez pasada lo pasé, creo que la primera. Más que aquí hay una bronca. Ahí está, déjalo, detengo otra vez. Pero no me dejó compartir en grupos. ¿Aún qué? Aún los likes, reacciones y demás no salen. Está medio raro, es que tengo que pinche Facebook está fallando mucho. La vez pasada lo pasé hasta la primera, amigo. Nada más que ay, güey. Nada más que ahorita no me quiere salir esta partecita. Fernando Chicharrón, el Raymond Fox y Cindy de Rogers, Texas, te dan un likeazo. ¿Qué transita, mi buen per? Mi amigo. Ahí. Vamos a ver si ahora sí ya sale, porque ya me tardé. Ok. Mira, ahí no le da el Moonchar, si volteo me va a tocar. Que sigue aquí, creo que es impactar a las tortugas nada más. Ahí está. Ay, pinche nebulito, ahora se me hizo sudar un poquito. Ahora se me hizo sudar un poquito el pinche nivel. Este cual es... está también un poquito mamilas. ¿Con speed o sin speed? A ver. Ok. Jesse, Francel, gracias por sus yazos. Esta parte la que no me gusta. Oh. Ahí está.
Salió un barco de monedas. Este que este siempre está ahí abajo, creo. Pero no, no se puede tocar. Ahí estuvo, amigos. ¿Cuál sigue? Este también está un poquito mamilas. Está chido, está muy bonito este hub. No está muy difícil que digamos, pero tiene buenas dinámicas. Ahí hay un bloque oculto acá en la cascada. Angélica, gracias por tu reacción, bienvenida. Gracias por ese yazo, mi buen Gabriel. A ver. No alcancé a agarrar el bloque. Ok. Ahí hay un bloque, hasta ahí se nota en la nubecita. Que se marca. Vámonos. Hola, mi compa, ¿qué transita, papuchita? ¿Cómo estás? Gracias por esta reacción, amigo. Bienvenido. ¿Qué dice el buen papuchita? Este castillo está chido, me gusta este castillito. No, hay que perder el vuelo. Ah, no, agáchate, agáchate. Chicos, regresen un rato, ¿de acuerdo? Vale, Drenita, ya estás. GG, dice Madrenita, Jessie, mi Jessie, ok, gracias por sus yesos. Aquí, ¿qué sigue? A transformarme. ¿Cómo se llama ese caxito? El de New Ar, amigo. No, más. El de New Ar. Ahí. Un poquito complicada esta dinámica. Ahí. No. Ah, sigo, sigo, sigo. Apenitas. Vámonos. Me voy, güey. Está bonito ese castillo. Me gusta mucho ese castillo. Está chido. Un poquito más que me caigo, ¿eh? Casi creí que no llegaba. GG, dice buen squad. Gracias por ese yes, amigo. Este, ¿cuál es? Este también está chido. Me parece un poquito al del Kaizo este. Ay, lo mató este pedazo de Super Utan. Ok. GG, de semillas, sí. ¿Qué tal, mi buen Fer? Bienvenido, gracias por esa reacción. La tortuga la vamos a necesitar. ¿Ya dónde tenemos? ¡Ay, no llegó! Buen día, saludos. ¿Qué transita, Fer? Bienvenido, ¿cómo estás? Espérame tantito. Ok, vámonos, que nos fuimos.
Bueno, ahí te lo dejo, amigos. Tal vez no llegó más arriba. Aquí pasan a saludar, Roto. ¿Qué estás jugando hoy? Dice Fenfer, el de New Art, amigo. O como en español, la nueva R, así se llama. La nueva R. Hay que elevarlo un poquito más. ¿Otra vez? Un poquito más arriba. Pero ahí está, ahora sí. Vámonos, amigos, vámonos. Que aquí espantan. ¿Cuál es el que sigue? Ah, ok. Tiene un poquito ahí de cuadros ocultos, pero está bueno. Oh. No subió este güey. Creo que no llego. GG, dice Bunfer, gracias por ese guillazo, me Bunfer. Aquí es así porque hay un bloque oculto. A la mitad. A la mitad de ese salto hay un bloque oculto. Entonces dejarse caer y hacer esto así. Y se evita. Ahí también puedes aplicar el impulsarte con las dos caparazones, dice mi Jesse. Ok, a ver. Ah, pero súbete. Ahí. Ahí hay un bloque oculto. Ahí está, ya lo evadí. GG por dos, dice Papochita. Gracias por ese yazo. Ya vengo, voy a la papa. Provechito, me voy, Gabriel. ¿Aquí qué sigue? Ay, güey, se me toca. No, pero elévate, güey. Ando tragando, dice el Popuchito, provechito, provechito. Échale, échale al taco, amigo. Vamos que sin comer rápido no te va a atorar. ¿Cuál sigue? Ok. Aquí vámonos tranquilitos. Relax, relax. Ahí. La partecita está un poquito difícil. Por eso yo, saludines, es el Popochita. Ay, hijo de tu mouse. ¿Quién te dijo que mataras a la otra tortuga? Ya valió queso. Ok. A ver, vamos por acá. Ahí la llevamos. Y el Popochita allí, ellos. A ver. Así. Aquí hay troll, amigos. Aquí no se pasa el nivel. Está para acá. Y ya está, amigos. Es verdad, escucho a la amiga Gio, dice el buen Scott. ¿Qué anda viendo a la hora de la comida, amigos? Y vámonos. No está muy difícil este hackcito que digamos, amigos. Está bonito este para practicar. A muchos no les gustan por los colores, pero digo que están bien. No están tan feos que digamos. A
A ver. ¿Aquí cómo es? Ah, ok. Más adelante. Ay, no, creo que vale que sí. ¿Qué once, player? ¿Cómo se llama ese hack? ¿Qué transita, pellito? Bienvenido a la botita. Se llama The New AR, amigo. The New AR. Es un Kaizo, no está muy difícil que digamos. Va más o menos del vuelo como del Wawish, yo creo. Creo que sí va más o menos ahí del vuelo del Wawish. Ay, hijo de tu. Ahí. Ay, güey. La bota y bota y no es pelota. Uno, dos, tres, cuatro. Hijo de tu. Ah, no le dio. Ven, hasta para acá, güey. Ya se desapareció. Ay, ay, ay. ¿De qué van a comer, Tony? Dice Popochita. Ah, ¿no viste, amigo? Bueno, lo único que alcancé a ver es video. Unos videos. Ay, güey, no, no, no. Unos videos, creo que con pollo, amigo. ¿Qué comiste, Popochita? ¿Unos tacos o qué show? Órale, bájate, güey. Llégale, ahí. Ok. ¿Otra vez? Tengo que frenarme. Tengo que frenarme ahí. Comida china del domingo. Va, va, va. No, tengo que agarrar el pinche. Tengo que agarrar el pinche glitch. Pero ahorita lo paso, amigos. No se me esperen, ahorita sale. ¿Troy? No, es con glitch. Ahí. A ver, ahora sí. Okay. Así no es, dice. Ay, güey. Está mamilas un poquito esto. Ya me desesperé, dice Popuchita. Ah. Este saltito es el mamilas. Hijo de la ch. Este pinche salto está bien mamilas. Tengo que agarrarlo en la mera punta. El pinche moncher. Si no lo agarro en la mera punta del pinche moncher, no llego. El de New Art. No agarro ese moncha en la mera punta, no llega. ¿Cuál? ¿Qué andas a ver el de las actualizaciones? ¡Vámonos! Ya que lo corran. Dijiste la 11, Tony. ¿Cuál 11? ¿La 11? Yo aprovecho ya, dice Popochita. Ok. A ver.
Está un poquito mamilas ese pinche salto ahí. Aprovecho yo, dice Squirtle. Chinga, tengo que agarrar vuelo. Ok. Aquí está un poquito mamila este pinche nivel. Go, Tony, go, dice Melissa. Va, atrás, Melissa. Ahorita lo paso. El saltito más difícil es hasta el último, el de aquí de este nivel. Creí que no llegaba. Déjame ver dónde ahí. El pinche salto infernal este. Uy, oh, apenas llegó, ahí está. Ya sale, amigos. Vámonos, ¿cuál sigue? Creo que el castillo de hielo. Reporte, ya está mi Jesse. Y gracias a los que andan por acá, bienvenidos amigos. Oh. ¿Solo tiene un mundo? Sí, mira, GG, de Super Squad. Sí, mira, nada más un mundo, amigo. Este saltito está un poquito mamilas. Ahí. Eso. Sí, nada más es un mundo, está cortito. Está muy extenso que digamos. Periquito Gamer. Vámonos. Esta vez es un poquito más difícil. Frenate. Ah. Frené antes de tiempo. Quieto ahí. No, así no era. Creo que tengo que estar más arriba. No, ya me lo voy a llegar. No, pues ya no. Edwin Márquez, gracias por tu reacción, mi amigo. Ay, me fue demasiado. No, frené a tiempo. Ok. Otra vez me alcanzó a tocar este güey. Tengo que esperar un poquito más. O acercarme, creo que un poquito más para que no me toque la tortuga. Me dé chance de saltar, güey. Ahí. Chinga, este pensativo no faltó. Ay, no. Thank you.
Buenas tardes, Gigi. ¿Qué transita? Buenas, bien. Mi amigo. Así. Échale mi Tony, tú puedes irse mi Jessie. Ahorita sale. No llegó. ¡Ay, hijo de la! No, pues ya valió queso. Ya valió queso. Ay, güey. Vamos, vamos a ver qué me sale ahora sí. ¿Otra vez no llegó? Ay, vale, Mauser. Qué raro. Supuestamente debe de haber llegado. El Kingred, por tu reacción, mi amigo. Supuestamente debe de haber llegado. Ay, hijo de la... Buenas, mi Tony, brother, ¿qué transita? Bueno, aquí, bienvenido. Buen amigo. Ay, ¿quién te dice, hijo de la...? Era de deslizarse más arriba. A ver, ahorita vemos. Creo que sí. Aquí, ay, ahora me frené antes. Así no es, dice Popuchita. A ver. Vámonos. Ah, sí, se quedó. Kakaroto, salta más. Salta más alto. Ya, lo malo que a mí no me sale la voz del Vegeta. Kakaroto, perdón por no estar en tu directo, y mi Tony me sentí un poco indispuesto. Perdóname, no te preocupes, Elkin. A ver, también, amigo. Suele pasar mi buen Elkin. José Luis, gracias por tu reacción, bienvenido. Este nivelito es de puros saltos asistidos. Y ya esto dice. Y Jesse, buen Edwin, puros saltos asistidos aquí. Quieto. GG, dice buen Edwin, Gillazo, Jessy, Squatl, el Popochita, gracias amigos por sus Gillazos. Sí. Puro saltito asistido aquí. Órale, güey, ¿dónde vas? Vámonos. Poquito más arriba. No. Dejen manipulo esto ahí. Así. Es que hoy me pasó algo. No los quiero preocupar de nuevo. No manches, no, no me te volvió a salir sangre. Role. Ahí vamos, ahí vamos. No está muy difícil este nivelito, está sencillito. Sí, vámonos. Ya está viendo el castillo al final, amigos. A ver, aquí cómo lo hacía. Debo saltar un poquito, poquito a poquito para convertirme. Es que este mi Tony otra vez me salió sangre de nuevo y no he dejado de sangrar. Ok. Y también sufrí otra convulsión. Ah, no manches. ¿Pero cómo? ¿Y qué, no te encuentra nada o qué?
¿No te dicen nada los doctores o qué show? Ahí. Quieto, 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 quieto. Ahí está. No me toques, no me toques. Ah, no, no. No, 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 no me dicen qué es lo que tengo, dice el chin. Esperemos que no sea nada grave, amigo. Hijo, me falló. Me falló. A ver si lo puedo acercar. No. Sí se puede componer. Uy, güey, casi me tocas, pinche flama. Hijo de... Ya se va a morir. Tony, después de varias muertes logré pasar el Wowis completo. Pues ahí está, amigo, ya. Ahí quedó el Wowis, entonces. Va, va, va. GG, ah, no, dice la papuchita. Ah, me alcancé a quemar. Ya había hecho lo difícil. Todo era cuestión de paciencia y práctica. No, ya lo tenía, dice mi Jesse. Práctica y paciencia. Ahí. No, me falló. Era un poquito más. No, te dejo, ya voy a salir de mi chamba rumbo a mi casa. Ya estás muy buen. Biscuatl. Ya estás, amigo. Gracias por haber pasado. Vamos a ver si lo puedo hacer ahora sí que era aquí. Bien. A ver cuándo se avienta a jugar otra vez la Just Gamer. Ahora que descanse. Ay, güey. Ahora que descanse, a ver si se anima. No. Vente hasta acá otra vez. Te voy llegando a mi casa. Ya estás, mi buen Squirtle. Ahí. Eso. Ender González, gracias por tu reacción, bienvenido, amigo. Pero te digo que me costó mucho pasar el mundo del diablo. Está bien difícil más el barco. Está difícil más el barquito. Ahí está, amigos. Ahí quedó. GG, dice mi Jesse. ¿Cuántos somos? 5, gracias amigos, y 54 minutos. Aventé un fraxito. No, no está mal. No está tan mal, amigo. Digo, GG, dice mi Jesse, Squad, Popochita, adiós, bye, dice Popochita, vaya, estás Popochita. El problema pasa, amigo.
Dice, ¿cuál era? Y no te creas, dice. ¿Cuál era de cuál? ¿El juego o cuál? GG, se pone admin. Está chido este cachito, como les digo, no está muy largo, no está tan difícil que digamos. Ahora, ¿cuál me recomiendas practicar? Si ya jugaste el Wawis, júgate ahora el Kaizo, amigo. El Kaizo. El Kaizo Bresta. El Kaizo. A ver, vamos a jugar. Yo creo que el Retro Gamer. Ayer ya no lo jugué. Vámonos con el Retro Gamer, amigos. Juega el Orb. Se me complica el Orb, Ángel. Es que como yo juego con joystick, amigo, me cuesta mucho esas dinámicas. Dice, dale, lay talk my word. Dice el buen Edwins. Vamos a jugar rápido el Retro Gamer y de ahí me paso el Daytalk. Yo creo que se me da chance. A ver si no me tardo mucho en los retros. Pero me tú dijiste que el queso está bien difícil. Es el que sigue, amigo. Es el que sigue. No muy, no mucho que digamos, pero sí tiene su dificultad. Es el que sigue, amigo, después del Wawis. Como dice el Ram, cuando terminas un queso tienes que jugar uno más, más difícil. Y es el que sigue, amigo. Sí, es el que sigue el Kaizo, amigo. Vamos, pues que hay un chene que es. Ahí. No importa. Conviene más perder ahí el. La colita. Vámonos. Sí, amigo, después del Goku y sigue el Kaizo. Va, va, va. Me lo refino, me voy en el quinto. Ahí. Ahí. GG, dice mi Jesse. A ver. Ahí. Yaso, dice la Yos. A ver, ahí nos elevamos. Creo que el Kawa ya no tarda mucho en entregar esta, este hack este actualizado, amigos. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Operito, eres mi orgullo, dice la Yos. Fíjense, amigos, este, si no tira mucho lag por ahí, de favor. Si no tira mucho lag. Pero, a ver, no tan de checo. Creo que cuando escriben como que tiene un poquito de lag. Creo porque le añadí el chat acá al OBS. No sé si sea por el chat, Edwin. A ver, parece que se normalizó. Parece que se normalizó. Vamos, dale chiclín. Quiero, lo puedo retirar, dice el buen Edwin. Vamos a seguir probando así a ver qué show.
Dale, chico. Ay, chico. Ahí está. Vamos a hacer unas vidas porque todavía no tiene vidas infinitas este acá. Bueno, ya se acabó la cola, ya no hay de esos. A uno de sabor máximo, sí, con el chat para que no cause el lag ya. No, es que le añadí al OBS el chat de Facebook y no sé si sea por eso. Pero ya se normalizó. Parece que va bien. ¿Cómo el chat? ¿Tírala? No, lo que pasa es que añadí el chat de Facebook acá al OBS. Te das de cuenta que ahorita ya no veo los comentarios en el celular, sino en el OBS. Y acá me salen y acá los veo. Nada más que no sé si sea eso lo que esté cargando un poquito al OBS. Tienes que elegir otro sabor. Ah, de mandarina. Ahí. Hola, maestro, soy Marvin, soy de San Salvador. ¿Qué te necesito, Marvin? Bien, amigo. Okay. Vamos, se la llevamos. Uy, uy, uy. ¿Hasta cuándo respira Tony y causa lag? Dice el Popuchita. No, hasta cuando me río, amigos, cuando causa lag. Ya, pues ya quedó bien, ya se normalizó. A lo mejor fue una pinche actualización que me llegó. Ya con esas vidas. Es más que suficiente, amigos. Ok. Ok, regresar a trabajar, dice la Yos. No vayas, no vayas. Y ahora sí vamos a pasar el nivelito, amigos. Nos armamos Debidation de vidas. Luego la otra semana empiezo a trabajar, dice el buen Elkin. Ahí. Ay, pedazo de animal, no brincó. Candy, gracias por tu reacción, bienvenida. Bienvenida, Candy. Aquí esperamos a que pase la nube, eso es. Ya. Ah. Vámonos. Ya se me acaban las 2 semanas de incapacidad, dice el King. No te creas, aunque no lo creas, trabajar también ayuda, amigo, te distraes.
Se mordió la flama. GG, dice mi Jesse. Hola amigo, gracias por la bienvenida. He estado ausente por motivos personales, pero ya ando de vuelta. Saludos a todos. Vale, ya estás, Candy. Bienvenida, amiga. Se me olvidó otra vez la flama. Ay. Ok. Me está olvidando la pinche flamita. El encendedor. Bendito niño, tú sabes que puedo dejar el puesto tirado. A ver, ahora sí vamos a esperar ahí. Hacia adelante, sin miedo al éxito, saltamos, eso. Ahí. Ahí. Otra vida por acá y vamos a hacer el glitch. Vamos. Yo nunca puedo aprender cómo se hace ese glitch. Es en la mera esquinita, amigo. Por ejemplo, cuando vas grande, tienes que hacer como por aquí, era por aquí. Por aquí tienes que agarrarlo el glitch, por aquí, más o menos. Y lo hace más en medio, por aquí no sale y menos hasta el fondo. Tiene que ser por aquí, amigo. Aquí era. Por aquí más o menos, por esta partecita, y ahí lo agarra. Yo tengo dominado un poco la dominada la primera parte de Light, pero es a nivel 10. Y el 11 me dio mucha bronca. El de la botita, ¿no? Y el... Y el otro, el de las barras que va subiendo. Vamos, pinche glitch, no quiere salir. Atórate, pinche Mario, que pex. Es que cuando lleva cola es un poquito más difícil de que salga. Híjole, creo que se me fue un comentario, no lo vi. Ya me desapareció de acá. Algo así dice que éxito. Ya no lo alcancé a ver, creo que se me pasó, amigos. Mira, ¿no quiere salir? Ah, vale, vale. El que pisa la tortuga y sube por el tubo. Y en el nivel del piojo volador. Yo estaba grande y hacía lo mismo que tú para que me saliera el glitch, pero no me salió nada. No. Vámonos por el camino. Por el camino, punto este, normal. Está mejor, Jorge, que le por esa reacción, mi amigo. Vámonos. ¿Qué hola, mi buen Tony? Aquí llegando, saludos a todos. ¿Qué tal, mi buen Jorge? Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? Creo que solo sale cuando estás pequeño. No, sale... Sí sale con la cola y cuando estás grande. Nada más que con la, cuando llevas la colita cuesta un poquito más de trabajo para que se atore el Mario y agarre el glitch. Vamos adelante. Ya quiero vacaciones, GG, Jesse. Ok. Ahí. La chinga me aventó el autoscroll.
No me dejó impactar la tortuga. Todavía me quedo en el directo apoyando al buen Tony. Algunas bien hasta el último. Ay, el que estaba jugando el Dragon Light. Ah, muy bien, Alkin, muy bien, amigo. Y quedan pegadas. Voy a también jugar este. No está muy cañón que digamos, pero tiene dos o tres cositas que yo creo que les van a hacer funcionar. Ahí quedó, amigos, y hasta con honguito, ¿eh? Ay. Una super P, una super P. El nivelito que sigue, el del agua, este está más difícil. Tampoco troll, y luego el final es muy troll. Y ya está, por cierto, mi Tony, hoy estaba practicando el Kawa Light. GG, dice mi Jesse, vale, qué bueno el King. Voy a ayudar mucho al estar practicando seguido, amigo. La vida de repuesto por si mueren. Alexo, muy bien, que vuelas, van a terminar, amigo. No importa, no importa. No importa que haya perdido el honguito. Ah, dale, güey, ya llegó el sabroso del sabroso. Saludos, guapo. ¿Qué transita, Berna? ¿Qué transita en Chivanita? Está haciendo un buen tiempo con los éxitos, dice mi Jessie. Ahora llevamos, ahora llevamos. Creo que vamos ahí más o menos bien. No queda de nivelitos, está difícil y un poco troll. Ya me voy, llegó la señora secadora de la Bernice. ahí está. Voy a por compartir, Bernita. Llegué hasta el nivel 12. A ver, ponme tantito. Chinga, me le ve demasiado. Llegué hasta el nivel 12 del Cabo Light. El 12, ¿cuál es el de la bota? Creo que sí, ¿no? Ay, güey, pinche nebulito. Mamilas. Oye. Ahí se ve que me va a tocar. Pues sí, yo diría que es el de la bota. Ahí nos vemos, pasamos una tarde, bye bye. Hola amigo, buen Berna y Edwin, saludos, puro macho alfa, nos visitan con dice, ahora sí puro macho alfa, beta y gamma. Hasta Popochita, dicen, cualquiera de los dos. Pero me fregué la rodilla. Ya ves, ¿para qué te la chingas, pinche Poposita? José, Gustavo, gracias por tu reacción, mi amigo. Notify, gracias por ese notify, me voy, José. ¡Ah! Ahí vamos ahí así sin vida. Ahorita la recupero. Thank you.
Roberto, Danielita, gracias por esas reacciones compartidas. Gracias, amigos. Oh. Ahora te digo, ah. Hoy le voy a terminar de practicar, vaya, estás aquí. Ahí voy a algo que lo va a hacer. Espérame tantito. Hola, Tony. Espérame tantito. Híjole, se me pasaron ahí varios comentarios. No, se acomodan mal. ¿Qué transita? Mi señal se va. ¿Qué tal, Carol? Buen José, bienvenidos. Salen mal las pinches tortugas. Ah, que la ch... Por ese Notify, Adelita. Chinga, ay, esta pinche parte. Ok, ya te lo paso. ¿Ira? Ya solo dice el King. Ahorita ahorita lo paso, amigos. Este que está cortito, ¿verdad? Tony, sí, nada más son 7 niveles. ¿Ira otra vez? Lo de la China. Danielita, gracias por esa reacción. Soy nuevo, ¿se puede que me trene tu hermana? No es cierto, yo me hackeo el Rob Gamer. dice el valiente que si le das su estrenada, dice. Ay, güey. Dice que es nuevo. ¿Cuál nuevo, pinche Bernita? Así es de los... Dice la es que estás más usado y aventado que nada. A ver. Dice, puede... Hola de nuevo, saludos, buen Tony, Kaizo Master. ¿Cómo vamos con la paciencia? Creo que bien. ¿Qué transita, Nelita? ¿Cómo andas? Me está atorando mucho este pinche neblito. Este pinche tubo. A ver. ¿Otra vez? Hasta de las orejas estás usando, Bernis. Estás usado. Hasta de las orejitas y hinche Bernita. Ok. Bueno, por una lobita me doy y que me restrene. Es el Bernamán. Este pinche tubo, a ver. Que la chingadora, ¿por qué no me quiere salir? Como ayer estaba jugando al Huawei, hasta me quedé sin paciencia. Suele pasar, amigo. Dale, pinche hongo. A ver, esta pinche parte del tubo no me está saliendo la... Ay, chihuahua. Como dice Chale, yo solo quería que me mandaran un saludo en vivo. Es el Bernita. Ay, güey. Y ahorita, a ver, ahorita que venga la Dios. A ver, ya Mario, ya. Deja la tontería si pasa ese pinche tubo. Thank you.
Bueno, así es hasta que me avienta el autoscroll. Ahí. Chingas a tu mamá. Supuestamente el autoscroll debe detenerme para que no me toque el pinche. La medusa. No me detuvo. Esa vela está más usada que la ropa del Chavo del 8. No es lo mismo Teresa Montes que Montes a Teresa. Como dice el dicho, pégame. Pero no me dejes. Sí. Pégame, pégame, pero no me dejes. El Bernita se lo van a amarrar, amigos. El Bernamán. También creo que anda prendiendo todos los shirts. Ay, chihuahua, ahora me troleó hasta el pinche autoscroll. Blanco, gracias por tu reacción, mi enemigo. Me troleó el pinche autoscroll. Ahí. Oh, ¿vieron eso? Esa jugada kamikaze. Frénate, ahí. Ronnie Byron, gracias por tu reacción, bienvenido. ¿Qué onda, mi player Tony? Saludos, amigo. ¿Qué tal? Sí, te amo, Ronnie. Tony, ¿qué tan difícil es el cambio del riff? Están difíciles, amigo. Saludos, Bernice. Ahora sí ya me voy a... El jefe, dice Monadmin. Vámonos. Sí está difícil, amigo, ¿eh? No te lo recomiendo hasta que pases el Kaizo mínimo. El Kaizo, el Sheffield, no creo que quieras jugar el Sheffield. El salto doble medio aire está muy difícil. Por favor, no me trolees. ¡Oh! Vámonos. Ay, güey, se me tardó un poquito en ese nivel. Sí, están muy difíciles las dinámicas, amigo. Del calm. De hecho, el riff sí lo supera por un cacho, ¿eh? A mí todavía me da un chingo de batalla el riff. El riff sí te lo dejaré. Eso sí lo dejaré casi hasta el último, amigo. Como ya pasaste, guapo, yo te recomendaré que jugaras al Kaizo. Y del Kaizo al Sheffy. Del calm lo veo muy difícil todavía. Está un poquito más complicado. Gillazo, dice mi Jesse. Ok. Topu, se abres cualquiera de los baúles. Ya, fue sin querer queriendo, vámonos. Gillazo, dice mi Jesse. Ok. Vámonos con el nivelito del... El pichichu volador. Una vida, pero ya vámonos. El riff es más difícil que el camp, pero date un quemón, polo. No te quedas con las ganas, mi friend. O también puedo darle una calada, amigo, pero sí está muy complicado. Pero el chef y no lo practiqué. A ver, no lo practiqué y no me salió. El salto se me hace muy difícil. Está muy complicado el salto. Creo que sí la puedo componer, parte del... Por arriba, sí. Así. Ay, no le midí bien. Si tú en esa página nueva la dejaré para juegos, variados la otra para los Marios. Ah, ya estás. Ya estás, muy buen admin. Transita, me ven grúas, bienvenido. No sé por qué, pero el Kaizo no me gusta jugarlo para nada.
A mí casi no, tampoco no me gusta mucho que digamos el Kaizo. De hecho, a mí se me el nivel que me cuesta un chingo es el de vuelo. Me cansa un chingo el dedo volar así consecutivamente. Como es muy largo el nivel de puro vuelo, hasta se me calambra el pinche dedo y me caigo. Llega un momento en que se me calambra el dedo y vas para abajo. Tantito. A ver, déjale pausa porque se me van los comentarios. Y el Guido Tony es difícil, ¿verdad? No mucho que digamos, pero sí tiene lo suyo. En un rato les envío los mods. Ahí estás, mis buenas. No, ya lo clavé, ahí sí no era. Era por arriba, bueno, lo alcancé a componer. Por arriba, eso es. Es más cómodo ir por arriba, amigos. Si intentan ir por abajo es más complicado y peligroso. Es por arriba, ahí. Hija de tu. Ay, pinche moncha, me tocó el desgraciado. No está tan canijo el Guido, pero sí tiene dos, tres dinámicas, medio dificilonas, amigo. ¿Quieres pasarlo esta semana? No entiendo, amigo. No sé a qué te refieres, grúas. No salgas, hija de tu. Me troleó. En el aire es el nivel de la pulga, ¿qué estrés? Ese está un poquito más complicado que el de Light. Entonces lo voy a tirar al Kaizo, ya estás el King, ya estás. Por ejemplo, les voy a decir cómo yo seguí en mi. Bueno, cómo yo empecé a jugar los Kaizos. Yo primero empecé jugando Kawa Light. Yo no jugué el Chiquito Medallas, yo no jugué el Caguamanco. Es más, ni siquiera jugué el juego original, amigos. Ni siquiera jugué y terminé el juego original. Yo empecé directamente con Kawa Light. De ahí yo me brinqué al Wawis. Al Wawis me brinqué al Kaizo, pero como el Kaizo casi no me gustó, casi no lo practiqué, amigos. Y del Kaizo yo me brinqué al Sheffy. Sin dominar bien el Sheffy me brinqué al Calm y del Calm al Rift. Ya después Ya después fue que empecé a jugarlo de nuevo, ya que se agarró un poquito más de nivel. Chingas a tu. ¡Ay, pinche planta del demonio! Me troleó. Entonces, si cuando me vean jugar el Kaizo, me van a ver manquear un poquito porque no lo he practicado mucho. Ya cuando retomé el Wawis, el Sheffy, el Calm y el Rift, ya los practiqué más seguido y pues ya me salió mejor. Pero sí. ¿Cómo es posible que no jugaste el Mario original? Pues no lo jugué. No lo jugué, yo fui directamente con Kawa Light. Después del Kaizo, ¿cuál más le doy mi Tony? El Sheffy, amigo, del Sheffy al Calm. El Rift hasta después, porque sí está muy, muy perro el Rift. Ahí. No manches, ahora sí me está costando también este nivelito. Ya tenía ratito que no jugaba, unas semanitas que no jugaba el Retrus. Espérame. Ahora sí, hijo de tu Mauser, ahora sí. Así sí es. Nos vemos, guapo. Éxitos en tus derechos. Bye, esta es mi bonita. Gracias por haber acompañado, amigo. Ahí. Chingas a tu. Ay, no puedo creer que me tocó el pedazo de animal ese. El Haxor Grocery es un súper difícil. Está bien manchado el Haxor. Está bien pasado de lanza. Allá ya ni vi si pasaste el mundo especial de Riff. Lo pasé, Jorge, pero tuve que grabar, amigo. Pinche Castillo Infernal, está bien difícil. Sí lo pasé, pero tuve que grabar, amigo. En otra ocasión que lo estaba practicando, sí lo logré, Jorge, pero acá en stream todavía no puedo pasarlo, amigo. Está muy difícil. Está muy cañón el pinche riflote. El castillo.
¿Cuál es ese el Hacksaw? No manches, aquí ya viste cuando yo lo jugué acá, amigo, lo jugué como dos o tres veces. Pinche hack está muy manchado con los cascos. Pinches dinámicas también pasadas de lanza. Está muy manchado el Hacksaw. Por arriba. Espérame tantito, ahorita lo leo. No, pues me respeto, si iniciaste con lo complicado, mira cómo te esperas cada vez, mi Tony, sigue así, gracias, mi Jessie. A ver, ahora sí, ¿me vas a trolear? No, ahora no, pinche moncha, hijo de tu mouser. Ahí. Órale. Ay, güey, creo que se va a caer. El Uncharted es difícil, ni lo he visto. Este está bien súper difícil, mi buen Jorge. Lo que pasa con ese es que es como Randy, amigo. Es una dificultad muy injusta y aparte es muy troll. Dependes también mucho de la suerte. Dependes de mucho de la suerte y es muy troll, amigo. Está muy pasado de rosca el Uncharted. Bueno, el Uncharted Territory, ¿qué hizo? ¿Qué es el que he visto? A mí Tony, ese día creo que no estuve en tu directo. Ok, a ver. Bueno, ya vámonos. Ahí hay puras viditas. Yo creo que nos vamos a ocupar. Y vámonos, consúmenos. Vámonos. Ok, vamos a ver si sí, no me da broncas este nivelito. Ok. GG, es mi Jessie, gracias mi Jessie por ese yazo. Y vámonos que nos fuimos, a ver si no me da broncas este castillito. Ahí. GG, eso, GG, dice el buen Alkin. No. Algo que eso creo que no alcanzó. Dice alcanzó. Ahí. Uy, uy, uy. Ya me voy al taller, dice el buen Jorge. Que tengan una excelente tarde, nos vemos. Ya está, mi buen Jorge. Me probó el pasado, amigo. Aquí está, hasta adelante, amigos. Aquí no se detengan. Porque luego toman el camino de la izquierda y es más difícil. Allí es solo hacia la derecha, sin miedo al éxito. Que es ahí esto. Ay, güey, creo que no va a llegar.
Ok, amigos, gracias a todos los que andan por acá. Los que aún andan por acá, somos poquitos. Gracias. Órale, güey. Vente para acá, chiquilín. Ay, güey, casi me duelen los pinches picos. Ay, ay, ay. Vámonos. Ahí quedó, amigos. El Retro Gamer. Y dice mi Jesse, gracias por ese yazo. Y Jesse, a ver, vamos a ver cuántos somos. Somos 7, llevo 1 hora con 37. Una hora con 37. ¿Qué me da chance de jugar de Talk My World? Es que también pensaba jugar el Cowboy Light y el Huawei, amigos, pero las últimas dos veces me tiró, ¿cómo se llama? Me tiró el pinche copy, el Huawei, no sé qué trae en contra del Huawei. Pues por eso me animé a jugar estos de acá. Yo creo mañana vuelvo a jugar otra vez el Huawei y el Cowboy Light. Espero que no me voy a brincar la alerta ahí en el creador estudio. Sí, el primero, 30, ¿qué? El segundo, excelente, mi Tony. Vale, gracias, mi Jesse. 58 el primero y 39 el segundo. 39 minutos, ok. No estuvo tan mal. La vez pasada lo hice en 30 minutos el Retrus. Bueno, me tardé un poquito más. Ah, no estuvo tan mal entonces. No sé cómo va a tardar más. Ah, hijo de tu mouse. Oh. Está por ahí bien pinche rápido. ¿Cuál vas a jugar mañana? Yo creo que el Cabo Leti otra vez el Huawei, amigo. Tengo que practicar. Solo espero que no me vaya a botar el pinche copy otra vez. No voy a tener que eliminar. Pásalo por arriba, dice mi Jesse. Por arriba. Ah, creo que nunca he agarrado ese camino. Este cajito tiene varias salidas en los niveles. Ah, troll. Diego, ¿qué tal, mi buen Diego? Gracias por esa reacción. Bienvenido. ¿Qué show, carnal? ¿Qué transita, Diego? ¿Cómo estás, amigo? Ok, a ver, ¿qué más salió? Quedan un mongo, ¿no? Vamos a ir con el pescadito. Ah, no, salió el pescadito, me troleó. Dice, bueno, jefe, me retiro, tengo que salir a hacer unas compras. Nos vemos al rato, saludos a todos. Ya estás, muy buenas, Win. Gracias por haber pasado, amigo. ¿Qué dan? No me acuerdo. Vamos al speed, que es justo en la meta, así luego yo. Por arriba, mi Tony. Ay, güey. Ah, qué pe. No manches, eso qué pex. Ah, chingada, no me acordaba de ese troleo. No me acordaba de ese pinche troleo. A ver, y si no. A ver. Thank you.
Ay, 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 se me olvidó esa pinche parte. También me troleó a mí, también me pasó lo mismo. El Mario Bros se acordó de su ex y se fundó. Dice Popochita. Vámonos. Los niveles, los dificilones de este hack se ponen en el nivel, en el mundo 4, que es el último. Este, ¿cómo va? Que no me acuerdo. Miren, allá arriba hay otro camino. Ah, qué hijo de la china popular. También me troleó a mí también, dice GG, dice mi Jesse, ok. Este gancito lo que sí tiene es que es un poquito troll, pero está bueno. Está entretenido. Aquí tienen el hongo que pueden hacer el glitch y se van por aquí. Y no van a tener que tomar el otro caminito que es este. Es donde que. ¡Ay, güey! ¡Hijo de la! Se me olvidó. Entonces el domingo hice otra exploración urbana. ¿Y luego cómo te fue, amigo? Ahí. Está chido, solo batalla con los glitch, dice mi Jesse. A ver. Hola, saludos, ¿qué tal, amigo Brian? Gracias por esa reacción, amigo, bienvenido. Esta vez fue más emocionante, va, va, va. A ver qué encontraste. Aquí empezamos con los glitches. Conviene más hacerlo en otra puerta, ese camino está un poquito más difícil. Vamos por la otra puerta mejor. Tenía todo de trapos. Aquí vamos a necesitar el casquito. Corre, corre. Ahí. Ah, sí, en la mañana la vi. Ah, se me olvidó quitarla. Vámonos. Se metió en encontrar huesos humanos y se nos apareció como una especie de una criatura, no sé, algo así. ¿Y lo grabaron o no lo grabaron? Vámonos, mi caliente. No lo encontraron o no lo encontraron. Digo, ¿lo grabaron o no lo grabaron? Oh. Vámonos.
Vámonos, vámonos en caliente, órale. Órale, güey. ¿A qué se...? ¡Ah, hijo de...! Bowser. Facilito, facilito, es el buen Brian. GG, es el buen Brian, gracias, amigo. Vámonos, vámonos, en caliente. Creo que por arriba no puedo pasar. Se traba. Me queda como atrapado. Ay, güey. No, dispárale. Ay, no disparó. Realmente ni lo grabó un amigo mío con su celular. Ay, güey. Órale, se va a disparar, pinche cañón trolero. Vale, vámonos. Ay, 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 quedó, amigos. GG, dice mi Jessy. Gracias por ese gillazo, mi Jessy. Anda, con todo mi compadre, dice el buen Brian. Gracias, amigo. De acuerdo, te llevan tres craxitos. Y este es el craxito número 3. Vamos a agarrar puros glitches. Puros atajitos. Turum, tum, tururum, turum. Es un poquito más complicado ahí. Así de facilito quisiera hacer los glitch, dice mi Jessy. Pues lo puedes, mi Jessy. Mi baby Jessy, ahí vámonos. No, es un poquito más de práctica. Ah, ¿cómo se la vieron, eh? Pinches caminos secretos. Vámonos. A ti te sale el glitch enseguida, pero en cambio a mí no. Hay que tener que practicarlo mucho, amigo, como te gusta en la mera esquinita. Es casi casi en la mera esquinita. No, no voy a llegar. No llegué. No. Corta, agarro el glitch. De mi celular me puede salir, ¿verdad? Yo digo que sí, amigo. De hecho, bueno, yo casi no juego en el celular, pero es muy complicado. Si yo me pongo a jugar Mario en el celular, no podría pasarlos. A fuerza necesito el control. Ay, qué pensativo. Bueno, ya que... Se me olvidó presionar la P. Ok.
Vamos por el otro camino entonces. Este camino es más difícil, amigos. Os recomiendo el otro en el que activas la P y te sale la puerta. Porque este camino está un poco más difícil. Ah, mira, ese truco no me lo sabía, por si no me alcanzaba el tiempo. Sí, así se puede hacer también. Vamos, atórate. La partecita es un poco más difícil. Así, sepárense. Bueno, por este lado, que es el difícil. Vámonos. Y vámonos que nos fuimos, amigos. Facilito, facilito, dice el buen Brian. Ahí queda, amigos. GG, ya estoy kamikaze, dice mi Jesse. Ay, hijo de Tomosa. Ay, güey, ok. Es el atajo entonces. Me confundí de nivel, pensé que era el otro. Ok. Aquí nos dan un honguito. Y acá nos dan una florecita. Una vez los eliminamos para que no estorben. Y ahí queda, amigos. Ok. Vámonos. Ahí, vámonos, cantímonos. Braulio, gracias por tu reacción, bienvenido, amigo. Buenas tardes, saludos, buenas tardes, ¿qué tal cita, Braulio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ay, güey. Buenas tardes, saludos. Bienvenido de segundo King. Oh, que las pistolas, súbete, güey. Mira, aquí quedo tranquilo aguantando los calores. Oh, que la pistola, súbete, hijo de la. Ah, mira, no quiere saltar. Acá igual, amigo. Bueno, el calorcito. Aquí vamos a deshacernos de las tortuguitas. Perder el speed. Así no es. Archi. Tengo que saltar. Si pierdo el speed, estoy frito. Thank you.
Vámonos. Debo que ponga el ventilador, dice Popochita. Y sí lo tengo, Ya lo tengo el ventilador. No, recuerdo, no lo he puesto. Ay, güey, córrele, güey. La calabacé, bueno, ya que. A ver si llego. ¿Qué onda? Como que se corta el speed. No voy a llegar. Ahorita vengo por la P. Creo que ahora sí llego. Tan sencillito. Tanta pedazo de... ¡No! Pinche, pesca otro chico de la pistola. Que troll, ese pescadito trolero, sí. Es lo que tiene este hackcito, es un poco troll, pero... pero está bueno. Ah, avienta el pinche caparazón. ¿Quién te dijo que lo estrellaras? Sí, es lo que tiene el hackcito, que es un poco troll. A ver, ahora sí, pues, vamos a hacer, órale. Vámonos. Vean el riflezote que dejó ahí este compa también. Como siempre les digo, parece que este fue un hackcito de, del Kawa. Yo dije que lo extrayera así. Miren. Pinche riflezote que dejó ahí. Vámonos. Ah, esta está un poquito difícil también. Dale, cuenta hasta 10, mi Tony. Vámonos. Ahí hay otro camino por allá arriba. Si llevas colita, te puedes ir para allá arriba. Te parece el Penuki, dice. No, no, no. Vámonos. Te parece el Fierro Nuki, ¿no? Al del... a Tutanuki del Kawa. El Fierro Nuki. Él también está un poquito troll. Más arriba. Falta demasiado. GG, dice mi Jesse. Ah, que la pistola. No. Creo que no llego. Aguas, ah, no se llegue. Vámonos.
En el mundo 4, este nivel tiene uno donde se puede hacer un salto medio aire. Así no es, dice Brian. De hecho, no sé cuál era la intención del creador, si se hiciera el salto medio aire o que se hiciera un salto asistido, porque de las dos formas se puede pasar. Pero no estoy seguro cuál fue la técnica que quería que se hiciera el creador. Aquí es por arriba, si se dejan caer acá adelante hay bloques ocultos, ahí abajito, y no se pueden pasar. Ay, güey. Oye, 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 corazón, canta y no llores. Hijo, no manches, que, ah, qué pex. Qué payasada, en serio. ¿Cómo se fue a estrellar ahí? Órale, güey. Juega y no llores más bien, Tony, dice Don Brian. Hoy. A ver, vamos a ver, pero si no me troleaste, este güey. Tanto chiquito. Esto me recuerda a su barquito del Cagua. ¿Cuánto por unas clases particulares, mi Tony? Va, a ti nada, mi Jessie. No te cobro nada, mi baby. Estoy encantado de ir con mi Jessie enseñarle, amigos. Enseñarle las técnicas kamikazes. A mi amor, Jessie dice: está tan payaso que se parece al payaso groso. Pinche payaso groso, ¿no? Espera, que yo por un tiempo llegué a ver a ese güey, pero. No, como que no me gustó mucho su programa del pinche broso. Gracias, amigos. Esas son 6 personas que tenemos por acá. Gracias, gracias, amigos. Ya me faltan 2 munditos, amigos. 2 munditos y lo acabamos. En el mundo 4 es cuando se ponen los nivelitos más, un poquito más difíciles. No, ¿saben a quién yo sí veía? Al Facundo. No, acá lo besé. Era primero con. Comerme las monedas. A que sí, yo veía mucho era el Facundo cuando jugaba, cuando salías con su programa del incógnito. Luego ese cuate también hacía cosas chidas, graciosas. No seas mamón. Ah, que la. Ya ven que también inclusive luego se aventaba exploraciones urbanas el güey. Que lo hagan ellas, sí. La rolita de los gorilas. No, estaba chido cuando también aventaba sus retos, ¿no? O luego cuando iban en la calle haciendo sus bromas. Y luego cuando salía el pinche Jaime Duende. Ya ven que en esos años no estaba tan penalizado, tan mortificado, ¿no? Así el machismo, se ve cómo luego trataba a la concha, creo que se llamaba su esposa, ¿no? Y a su hijo. Pero era bien chistoso el güey, luego a mí se me hacía reír. Nada más que ahorita, no, imagínense, ahorita se pone a hacer sus programas, no, ahorita lo mandan a la goma luego. Vamos. Facilito, facilito. De hecho está fácil el cajaxito, ¿eh? No, no está muy difícil que digamos. Vámonos.
decía del baño, el GM, ¿dónde? Y creo que dejó una flor, vale, vámonos. Hay otro. No, cada tontería que no hacía el güey, ¿no? No, pero sí me gustaba mucho pinche el incógnito. Estaba 2-3. GG de su buen Brian. Gracias, amigo, por ese yeso. Y me dan creo que otra rana. Órale, güey. No manches, qué pex, no brincó. No me acuerdo cómo es. Ah, sí, activar la P, regresar. El programa sí estaba bueno, ¿verdad que se me llegue así? Sí, les digo cuando hacía sus bromas, cuando iba del Jaime Duende o cuando se vestía, ¿no? Así de... Ay, güey. No manches. Cuando se disfrazaba y también iba haciendo sus bromas. Ah, qué... Oye, córrele, güey. Ah, no, porque me atoré. Carlos Alonso, gracias por tu reacción. Bienvenido, amigo. Manches, este güey está viendo sus pinches bolas como enojado, con una pinche fuerza. ¿Pero? Falta por aquí, se desaparece. Roleo, vámonos. El de son robados. Ah, también ese. El de son robados. Aquí vamos a necesitar una ranita. Y nos vamos de este lado. Sí, también es el de son robados. Ah, la P. Se me olvidó. Por razón de ser yo algo se me olvida. Dice GG, gran buen Brian por ese jazz, amigo. Ay, güey, aquí tengo que ser un poquito rápido. Y vámonos. Ahí quedó, amiguitos. Ya, me falta poquito, ya que se lo como. El tango está bugueado, te manda directamente al barquito. Eso, GG, dice mi Jesse. Aquí un salto asistido. Facilito, facilito, es el buen Brian. De hecho, sí, te gusta muy fácil este ejercicio, nada más que luego sí ya exige un poquito más de saltos, hoy, de saltos asistidos de Children. Órale, güey.
Órale, güey, órale. ¡Ah! Ay, güey, casi metemos las nylon ahí. Órale, que se venga la chongos. Chongos, chongos, dispara. Eso. ¡Ay, joder, que no! Ahora sí, ya se vienen los nivelitos bonardos. Ahora sí, se vienen los nivelitos bonardos. Y ya son, dice el buen Brian y Jesse. Ahora sí se ven los nivelitos bonardos. Ay, güey. Ahora sí, ya puro salto asistido. No, a ver, no importa. Aquí es donde les decía. Ay, me tardé. Ay, sí, no sé cuál, cuál fue la técnica que quería que hiciéramos, que se hiciera. Bueno, que quería que hiciéramos el creador. No sé cuál la dinámica. No sé cuál dinámica fue la que planeó ahí. Se puede hacer con salto medio aire o aventarlo hacia adelante. Ahí los cuentas y puedes hacer esto así. Y ya se pasa, pero vamos a hacerlo con salto medio aire. Vamos a practicarlo un poquito. Ay, bueno, salió. Vámonos. Creo que esa nebulita está chida para practicar el salto medio aire. Ay, güey. Oh, qué la ch... ¿Este cuál es? GG, es buen break. Gracias, mi buen break, por ese yazo. Aquí creo que no da nada, ¿no? Empiezan los nebulitos bonardos. ¿Qué va? Así. Voy. Llega. Eso. Y vámonos. Voy. ¿Y Tony no se te antoja una nieve de mango? Apenas para el calorcito. Clarines. Una nievecita. Ay, qué rico. Como dice el Berna. Ay, qué rico. Esa nieve también está un poquito... difícil. Ya se le sube un poquito más aquí la dificultad. Oh. ¿Eh? ¿Está? Oh, llega. Así. Vamos, la tortuguita. Bien. Hoy. No, no, no. Ahí. Turururum. ¡No! Hijo, ¿cómo lo estoy regalando? Creo que se puede componer. Ah, caray. Ah, caray, ¿qué pasó con el chat?
Me sacó un chingo de comentarios porque habían pasado. Ok, ya se estabilizó. GG, dice mi Jessie. Una nieve de garrafa, de galleta, ahora apenas qué rica también. No, no se puede. Ok. Dejó las pinches notas musicales para que no se pudiera componer el nivel. Ok, vamos. Tuturum. A ver, la siguiente tortuguita, no me vas a fallar. Ahora sí, vámonos. Vámonos con los últimos dos nivelitos. ¿Este cómo va? Ah, este también hay que mantener el speed. Llega eso. Este saltito también está un poquito difícil. Ay, choqué arriba. GG, dice mi Jessie. Gracias, mi Jessie. Ok. Oh, salté otra vez de más. Falló. Bueno, me te dejo, voy a practicar el Kaizo. Ya estás, me uno al Kim. Ya estás, ya estás. Así. ¡Ah! Hay que se desaparezca. Y aquí hacemos esto. Eso. Y vámonos. Oh, ahí está. Es exitoso, solo llego hasta el mundo 2. Los niveles del mundo 3 no los he practicado. Ya estoy aquí, Tony, de vuelta. Ya estás muy buen squad. Llegamos con el castillo final, amigo. Ay, güey. ¿Qué sigue aquí? Me tardé. GG, son Brian. Ay, hijo de la. GG, dice mi Jesse. Ahí tenemos cuidado. Ahí. No, güey. Ay, pinche mal. Mamilas. Quise agacharme. Ahora te lo me voy a squat. Dice, sí, dice él. Es que había algo de tráfico, ahora pico a donde vivo. Va, va, va. No te preocupes, no es cuatro. Órale, güey. Y vámonos, que nos unimos. Venga, le chiquilín.
Vámonos. Y ahí quedó, amigos. Vamos a ver cuánto llevo. Ver 2,21. Vale. 3 calcitos, andó solo. 2,21. Ya no estuvo tan mal. Gracias, amigos, son las 7 personas que andan por acá. No estuvo tan mal. 48 minutos, excelente, dice mi Jesse. 48 minutos, ah, bro, estuvo rápido. GG, muy bien, diré el 0. Muy bien, diré el 0. Muy bien. Gracias, amigos. Esas 7 personas que se quedaron hasta el último. Vámonos, vámonos, amigos. Vamos a dejarlo por hoy. Y ya mañana tocamos otra cosa, ¿vale? Allá creo que me toca jugar de nuevo este. El Cowboy Light, el Wowis. Espero que no me vaya a. No me vaya a tirar este. Pinche copy otra vez. Bueno, vamos a hacerle un costazo a alguien, a ver quién anda por ahí. Bien jugado, gracias por el entrenamiento. Francita Marlo, bienvenido. Sí, ya mañanita, este. Yo creo que me juego otra vez el Kawa Light y el Wawis. Por último, que el pinche copy. Ok, mi compa, tiene que tengas buen día. Saludos, cuídate. Ya estás, mi buen Brian. Vamos a hacer un justazo, amigos. No se me vayan. Nos vemos mañana, Tony. Cuídense y buen provechito. Si no han comido, vaya, estás muy buen. Mi buen squad. Vamos a hacer un justazo, amigos. Vamos a ver quién anda por ahí. Y ya me paso a retirar. Y nos vemos, amiga Jessy. Cuídate. Saludos. Cámara, abre pinche Chrome. No tengo todo tu tiempo, como dice el cero. Bueno, directamente también te lo rifaste con 3 pesitos. Gracias a mi Jessy. Mi amorote Jessy. A ver. A ver qué anda por acá. No, ¿qué andas haciendo? Ay, ch. Espérame tantito. Nos vemos, amiga Jessy. Dicen por acá. A ver, espérame. Déjame ver quién anda por acá para hacerle costazo. Creo que está el Pello. El Pellín. Ándale, abre pinche. Chrome va como bien pinche lento. Si te apuras, Chrome, te lo agradecería. Esta madre está más lenta que nada, amigos. Déjame ver quién anda por acá. Ya está cargando.